Intendente Jorge Mesa, octava edición de esta fiesta provincial del Búfalo. ¿Cuánto ha crecido realmente esta actividad y la fiesta social también aquí en la localidad? Comparto tu opinión. Me parece que es una fiesta que bueno, nació tímidamente. Lo decía hoy en la inauguración de esta octava edición, en este predio ferial donde estamos ahora de la rural de Cacatí. Hay una linda arboleda. Bueno, ahí se montaron algunas mesas entre productores y algunos curiosos de saber qué había alrededor de esta intención, ¿no es cierto?, de producir búfalos. Se hizo un remate chiquito. Bueno, y hoy, a 8 años de aquella primera vez, estamos hablando de un remate de más de 1.500 cabezas, de una asistencia de público enorme, de un gran festival corolario de toda esta actividad productiva. Es el momento donde se celebra un poco una producción que va creciendo acá en Cacatí. Y bueno, y esto que decía también y que quiero reiterar, ¿no? Parecía que la zona norte estaba relegada por la situación geográfica, ¿no? Zona de bañado, entonces había poco espacio para la producción de ganado bovino. Y bueno, el búfalo vino a imponerse, un animal que se adapta perfectamente a la zona de humedal, a las zonas bajas de agua, es su hábitat. Y entonces vimos que, bueno, que hay una posibilidad, y al mismo tiempo cuidar de nuestros recursos naturales. Por eso es que hay una combinación de producción con naturaleza, sabiendo que Corrientes apuesta fuertemente a explotar la naturaleza como un recurso turístico, ¿no? Y desde allá hacia acá, convertirse hoy en la provincia, en la primera, en número de cantidad de cabezas, todos los años se vuelve este lugar un lugar de nucleamiento de productores, gente de otros lugares del mundo que viene a ver lo que hacen en la zona. Y la verdad que presenta también un desafío seguramente para el municipio en esta interacción también con los productores, ¿no? Así es, siempre tenemos visitas. En este caso hay gente del Paraguay, en otras ediciones tuvieron gente del Brasil. Es decir, ya es una fiesta, podemos decir, regional, que une países. Y bueno, creo que esto que decís son los argumentos con los que se está sosteniendo la presentación de un proyecto de ley para que seamos declarados capital nacional. Creo que hay suficientes fundamentos. Corrientes es la principal productora de búfalo, lo decía el ministro de producción esta mañana, y bueno, esta zona, General Paz, es la que mayor cabezas concentra, así que me parece que están dadas las condiciones y ojalá seamos muy pronto capital nacional del búfalo. Eso va a traer mayores inversiones, más público, y por supuesto desde el punto de vista del gobierno local y provincial, ¿no es cierto?, la posibilidad también de que esto sea un motivo de explotación de recursos turísticos, que es fundamental para nuestra zona. Y ese parece estar en el horizonte de su principal objetivo de cara al próximo año, por lo que decía hoy en el discurso inaugural, ¿no? Tal cual, yo creo que posiblemente el año que viene, Dios quiera, podamos estar anunciando que somos capital nacional, pero también esta posibilidad que está dando esta fiesta ya, de que pequeños productores se hayan dedicado a la actividad de producción bubalina, y también emprendedores que empezaron a trabajar con los productos derivados de la carne y de la leche de búfalo. Así que hoy había productores artesanales que fabricaron dulce de leche de búfalo, pastelitos con queso de búfalo, vendieron todo. Eso es lo que me contaban, y la alegría de esa gente que encuentra en esta fiesta la posibilidad de promocionarse, y que después a través de todo el año nosotros estamos acompañando, invitándole a los eventos, llevándolo también a otros eventos que se hacen en la zona, que de esa manera puedan motorizar su actividad económica y sea un fuerte ingreso para su familia y para ellos. Justamente porque consolidando este sector productivo también genera un derrame dentro de la sociedad, y es un poco el vínculo que ustedes quieren generar, digamos. Totalmente. Y otra cosa que quiero destacar, el fuerte acompañamiento, la decisión del gobernador de la provincia, que si no fuera por motivo de agenda no hubiera estado acompañando en esta octava edición, lo hace casi siempre en cada una de las ediciones, y doy fe de que es un gran impulsor de la inversión privada en todo lo que tiene que ver con la producción bubalina, tanto de la carne como también de sus derivados. Él es un gran conocedor de todo lo que es
la leche, la producción que se puede hacer de la mozzarella, de los quesos, de búfalo, y él cree que hay gran potencial en esta zona y por eso sé que toma contacto con empresas privadas y allana el camino, digamos, para que esas empresas se vengan a radicar en nuestra zona, y eso para nosotros avizora la posibilidad de que tengamos un futuro mejor. Y ahora, en hora de la noche, si se quiere, la festividad social, en la cual también participan los vecinos, los ciudadanos de la localidad, pero muchos de los que trabajan en los establecimientos son los que van invirtiendo en estos pequeños desarrollos que usted estaba mencionando, ¿no? Totalmente. Nosotros, para esta edición, vimos que algunos vecinos se animaron a generar lugares de alojamiento, hospedaje, ofrecieron también lugar de comida, ¿no es cierto? Todo un abanico gastronómico que se abrió. Bueno, acá está muy fuerte la presencia de Cocinero Liberá, que cocinan a base de carne de búfalo. Valentina, con sus empanadas de búfalo, recorre el país y de esa forma también va promocionando y difundiendo lo que son las bondades de esta carne, que tiene mucho valor proteico, que tiene muchas cualidades, que está animando a que se pueda generar todo un comercio alrededor del búfalo. Búfalo liberado y Ituzaingó cocinó un búfalo entero esta mañana, y bueno, ellos se dedican exclusivamente a la explotación de la carne de búfalo a la venta, y bueno, les va muy bien, y eso creo que son ejemplos que se pueden replicar. Por eso para nosotros es una alegría enorme que todo eso se concentre en esta fiesta.